Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor 10. Bueno, recordad el botoncillo de me gusta que debe estar por ahí debajo. Bueno, hoy vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer el apartado A y luego voy a dejar que vosotros veáis en casa el apartado B y lo corregimos. Este es un ejercicio sencillo, solo vamos a mirar la notación. Bueno, vamos a entender esta notación que nos da. Dice: para los siguientes conjuntos determina, en caso que existan, el supremo, el máximo, el ínfimo y el mínimo. Y decir si está acotado o no, si está, tiene. Bueno, vamos a ver. Entonces nos dan este conjunto de aquí, el conjunto A. Y nos lo dan la notación, el conjunto de 1 partido n, tal que n pertenezca a los números naturales. Bueno, eso es lo que significa todo este mondongo. Bueno, entonces nosotros tenemos 1 partido n, es el término general de nuestra sucesión. Luego nosotros sabemos que a su n es igual a 1 partido n. Bien. Entonces, ¿cuánto valdría a su 1? A su 1 valdría, vamos a calcularlo aquí, a su 1 valdría 1 partido 1, por lo que es lo mismo 1. ¿Lo veis, no? A su 2, ¿sí? ¿Cuánto valdría? Pues valdría 1 medio. ¿Lo veis, no? ¿Sí? A su 3, pues valdría 1 tercio. ¿Sí? ¿Lo veis, no? A su 4, ¿cuánto valdría? 1 cuarto. ¿Vale? Si nosotros dibujamos la serie así, sería 1, el primer término, 1 medio, el segundo término, 1 tercio, el tercer término, bueno, el cuarto término, 1 cuarto, el quinto, 1 quinto, ¿vale? Entonces vamos poniendo puntos suspensivos hasta poner el último término, que podríamos poner 1 partido n, pero ahora que ya conocemos los límites, el último término será el de infinito, o el que tiende a infinito, por así decirlo. ¿Lo veis, no? ¿Lo entendéis, no? Entonces tendríamos que hacer el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n, sería 1 partido infinito igual a 0. Y tendería, voy a poner una flechita, iría hacia el 0. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, este es el conjunto. Sí. ¿El conjunto está acotado? Sí, está acotado. Porque tiene los números, todos sus números están entre 1 y 0. Luego está acotado superiormente, lo veis, ¿no? Y está acotado inferiormente. Sí, porque yo puedo coger, por ejemplo, el menos 3. Eso es una cota inferior. Y puedo coger el 1,5 también, que sería una cota superior. Daros cuenta que no tiene por qué estar ordenado. Es decir, nosotros cuando trabajamos con conjuntos de la recta real, los primeros vídeos que hicimos, siempre estaba ordenado. Yo no podía haber puesto de 1 a 0, tendría que ser de 0 a 1, pero esto es una sucesión. Todos los números se suceden de esta manera: el primer número es el 1, el segundo término es el 1 medio. Vale, lo entendéis, es un poco diferente la notación, quizá más rara, más complicada, pero nada, podríamos hacerlo así. Esto es un error lo que voy a hacer, perdón. Yo podría hacer una representación, para mí, para que sea más fácil, más visual, y decir que esto es de 0 a 1. ¿Vale? Pero esto solo es una representación visual porque esto es mentira. Mi sucesión no es esto. Quiero que quede claro que esto es un error, porque no es así. Lo que ocurre es que esto es mucho más visual. Yo si veo esto, ya veo las cotas superiores, las cotas que está acotado superiormente, que está acotado inferiormente, luego está acotado, que tiene cotas superiores y que tiene cotas inferiores, pero no podemos representar la sucesión, se representaría así, ¿vale? Ni siquiera se representaría así, porque nosotros aquí no podríamos poner eso, tendríamos que poner 1 partido n, aunque nosotros sabemos que tiende hacia 0, ¿vale? Yo quiero que quede claro, por si acaso, la notación es muy importante para los profesores de matemáticas, entonces hay que seguir su notación. Pero también hay que tener truquillos, ¿no?, para que sean las cosas más visual. ¿Vale? Entonces, dicho esto, yo quede claro que así no podemos representarlas. ¿Vale? Esto es una forma de verlas nosotros para que sea más fácil. Porque a nosotros nos preguntan, determinan cada caso si existen el supremo, el máximo, el ínfimo y el mínimo. Pues está claro que tenemos un supremo. El supremo es el 1. También se vería aquí, realmente. ¿Vale? Pero es mucho más visual aquí. El supremo es el 1 y pertenece, sí pertenece, luego también es el máximo. Recordar lo de supremo, máximo, mínimo y ínfimo. Tenemos un ínfimo, el ínfimo será el 0.
¿Lo veis, no? Sí. Y además es un mínimo. No, no es un mínimo. Luego no tiene mínimo. Vale, bien. Recordar, recordar que no podemos representar las sucesiones así cuando me las dan así por el término general. Vale. Tenerlo claro. ¿Por qué? Porque aquí además cometemos un error. Aquí solo está el 1, el 1 medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Y si nosotros metemos la recta real, están todos los números. Aquí, por ejemplo, entre 0 y 1 habría el 0,1111111111. Y ahí no está. Vale, entonces no es lo mismo esto que esto. Realmente nosotros tendríamos que mirar aquí y calcular ese límite para saber qué número es este. Vale, ¿lo habéis entendido? Sí, oye, no cometáis el error. Oye, si el examen es tipo test, no hay problema, se hace así y ya está. Es que no hay ningún problema, ¿vale? Pero el problema es si no es tipo test. No lo podéis hacer así. Bueno, venga, nos vemos. Ya no os doy más la chapa. Me hacéis el B, como vosotros queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo.